gracias por seguir conectados con Noticias TV Norte. Y en más información con la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, nuestro país, Colombia, logra consolidarse como líder en esta iniciativa. Noticias Nacionales. ¿Qué tal, amables televidentes? Los saludo desde el Museo Chicó, donde fue lanzada hoy la Política Nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Y es que precisamente Colombia es líder en Latinoamérica en la disposición adecuada de este tipo de residuos peligrosos. Escuchemos lo que nos dijo el viceministro de Ambiente, Carlos Alberto Botero. La política y el avance de Colombia es importante porque tenemos ya concretado el desarrollo y el proceso específico para recolectar estos aparatos y obviamente hacer el reciclaje que tanto requerimos a nivel mundial, no solamente en Colombia. E igualmente hemos tenido el acompañamiento del gobierno de China, que tiene un adelanto muy importante en este proceso. Ellos nos han asesorado en todo el proceso de desarrollo. Con el SENA hemos venido trabajando, capacitando a los operarios de estas industrias de reciclaje. Y obviamente lo que más importante aquí es llevar esto a la comunidad. El evento contó con la presencia del embajador de Suiza, Kurt Kunz, quien por supuesto nos habló del apoyo y la cooperación que han venido realizando en Colombia en temas de postconsumo. Colombia ahora está en una posición puntera, ha creado una política al respecto de este asunto y esperamos que siga en esta posición puntera y que sirva como ejemplo también. Ha sido un trabajo y una experiencia muy, muy provechosa. También muy lograda, que está abordando un tema de gran alcance, de alcance económico, de alcance social, de alcance medioambiental y también para la salud pública. También se contó con la presencia de industrias gestoras en este tipo de residuos, quienes trabajan en programas de la mano con el Ministerio de Ambiente para promover la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y nuestras fuentes hídricas reciclando este tipo de residuos.